Quisiera empezar leyendo una cita de Diego Ventura, pensador, que resume bien cuáles son algunas de las ideas que giran en torno a esta pregunta que Erika lanzaba a la hora de plantear este evento, esta conversación, y la leo por acá. Las residencias son espacios de intercambio de conocimiento y experiencia. Para la investigación y teoría terminan siendo fuentes primarias de información de carácter testimonial. Y esto da lugar a dinámicas de registro muy variadas. En la parte más humana, o que más me agrada, es que se convierte en una forma de tejer lazos o redes de apoyo que pueden o no trascender a vínculos afectivos de amistad, apoyo y cuidado. Esa es una parte que es fundamental de todos los procesos de intercambio artístico en general y que creo que en los últimos años, bueno, evidentemente se ha puesto sobre la palestra cómo se tejen esas relaciones interpersonales en torno a las manifestaciones artísticas y los espacios de creación y co-creación y de compartir. Erika planteaba una serie de preguntas que quisiera dejar primero sobre la mesa, que después vamos a ir retomando caso por caso, que me parece importante. Y Erika se preguntaba, pues, ¿qué es una residencia artística? ¿Cómo podemos definirla como espacio, como iniciativa, sobre todo en un contexto como el costarricense, y qué implica para las instituciones culturales que tenemos acá y que, como bien decía Paula, sobrevivieron a la pandemia de una u otra manera? ¿Qué implica organizar una residencia artística y qué significa y por qué hacerla? ¿Cómo y para qué funcionan? ¿Son espacios de cuidado, de formación o solamente de creación? ¿O las tres? ¿Y qué tipo de experiencias y vínculos generan? Y yo creo que una parte muy importante que tenemos que conversar hoy es la parte económica, que me parece fundamental para entender cómo operan dentro de los esquemas de financiamiento, si hay o no hay, si hay posibilidades o no de financiar este tipo de iniciativas en contextos como el nuestro, y que permitirían continuar creciendo con experiencias de este tipo. Entonces, lo primero que me gustaría sería escuchar un poco desde el lugar donde nos hablan, que nos cuenten un poco del proyecto en el que participan o que organizan. Para poder tener como un territorio común donde podemos empezar a desgranar estas preguntas. Entonces, quisiera que empezáramos con Lola, de la casa, con la Malabasi de Teorética, que nos va a contar de la experiencia de la academia. Gracias, muchísimas gracias por estar acá. Yo en realidad empecé en la Alter Academia en el 2016 y no tenía ni la menor idea de que se llamaba residencia o de que podía ser una residencia. En su momento yo nada más me lo planteaba como un espacio de intercambio, un lugar como para aprender y al mismo tiempo de abrir la casa. Era un momento de mucho cambio en teorética. Queríamos que el espacio se volviera un poco más comunal, que fuera como habitado por otras personas, intervenido por personas que quizás no con las que quizás no hayan colaborado o personas más allá de teorética. Y pues durante los años que operó, estuvo activa porque ahora está como, no sé, dormida. Fue un espacio muy, pues insisto que fue un espacio de aprendizaje así profundo para las personas que participábamos, pero creo que una dimensión que no se ve fue para las personas que estábamos intentando construir institución. Tal vez puedes detallarnos un poco más en qué consistía exactamente, como para las personas que no están familiarizadas con el proceso. En su momento inició como un espacio de literal trabajo, como dar un estudio aquí, estos cuatro cuartos que están literal en el lado B. Cada artista que se invitaba era invitado a trabajar en ese espacio, pero durante esos 3 meses había un programa que quizás podríamos decir como una curaduría de conversaciones, intercambios, de que ojalá personas entraran en contacto, personas de diferentes disciplinas o otros artistas, y a través de eso ir como enriqueciendo los procesos de investigación de cada artista. La Alter Academia nunca planteó producción. La idea incluso en muchos casos era desacelerar, era salirse un poco como de ese ritmo que traía la gente que venía saliendo de la universidad, porque sí estaba dirigida a artistas jóvenes, pues principalmente de Costa Rica, por múltiples razones terminó siendo realidad de la GAM.
y la idea era como un poco como complementar, pero al mismo tiempo cuestionar las formas que se venían aprendiendo en las universidades y cómo se enseñaba un oficio artístico que podía hacer muchas cosas más que solo esa manera de entenderlo desde una academia, de ahí el nombre, Alter Academia, porque era una forma de generar otros tipos de conocimiento. Y pues en el camino se fue revelando también qué otras cosas podía hacer, con quién más se podía involucrar, y pues otras también cuestionamientos, preguntas, dudas que surgen inevitablemente de la convivencia, porque sí, parte fundamental era inevitablemente estar juntas, estar constantemente en contacto, visitar los espacios que cada cual habitaba, generar como otros lugares de convivencia, de comunidad, hacer karaoke, comer, tomar café, cocinar, salir de, no sé, a tomar birra y ver películas, por ejemplo, o nada más jugar en una PlayStation, que estuvo muy divertido. Cosas así que en realidad lo traían como una escala muy de la cotidianidad, pero en esa cotidianidad íbamos discutiendo, íbamos acercándonos a los procesos y a los trabajos de cada cual desde otro lugar, que no necesariamente era la teoría, no necesariamente era la exposición, era un lugar como un poco más afectivo, inevitablemente, que resultaba como en que esos intercambios y esos vínculos, ojalá, pues era la esperanza, y yo creo que hasta cierto punto lo logró en mayor o menor medida para algunas personas, logró que esos trabajos, esos procesos de trabajo que eran personales, también se convirtieran en colectivos individuales. Y sí, entonces como que la Alter se empezó a llamar residencia, creo que los últimos 3 años, cuando ya como entendía un poco mejor qué era, pero yo quería leer algo que había escrito Adrián Flores, que estuvo en el plan piloto cuando ni siquiera sabíamos qué era lo que estábamos haciendo. Y Adrián dice que la Alter Academia se me antoja como un territorio o un momento en el que los proyectos se hacen comunes y en común, más como un impas o una coyuntura, cuyo norte es más bien difuso e intangible, precisamente porque a lo que aspira le supera. Y ahí está el mérito, en no querer poseer, en acompañar por un momento o varios a los artistas y sus proyectos, en volcarse y dejar ir, porque entiende sus límites y lo celebra. Entonces, ese fue como el horizonte utópico hacia el cual aspiramos en algún momento con la Alter. Y el último, la última edición fue virtual y tuvo obviamente sus cambios y sus retos, pero lo curioso fue que estuvimos trabajando por Zoom porque se dio en 2020, justo cuando estaba como el inicio de la pandemia más fuerte. Y lo curioso fue que nos vimos la cara por primera vez, así como sentarnos y colaborar, ayudándole a Ivana Jumets, que fue una de las artistas que participó con su proyecto, como 6 meses o 7 meses después de que iniciamos la Alter Academia, y fue como si nos hubiéramos conocido desde toda la vida y teníamos ya historias, chistes internos, y ya habíamos creado como un espacio propio, que fue curioso ver cómo se tradujo un poco como esa, entre comillas, residencia virtual a ya la interacción personal en la vida real, porque en realidad las dos eran vidas reales, pero sí, fue como ya un cambio, y después de eso ya le empecé a hacer como muchas preguntas que no podía responder en los meses que siguieron, y decidí como darle una pausa porque creo que hay muchos aspectos de la Alter, el espacio, la convivencia, la beca, porque se les daba una beca de trabajo, creo que eso es súper importante. Todos tenían una beca de trabajo. El último año intentamos hacer, y funcionó bastante bien, una olla común, que era como que la plata de las becas se compartió entre todos los cuatro, y entre todos los cuatro discutíamos cómo lo gestionábamos, también hablando como de las limitaciones y las necesidades y los privilegios, como quién necesita algo, quién no necesita, quién puede ayudar, quién puede quizás, quién necesita ayuda para sus proyectos y demás. Y entonces ese dinero como que fue una beca compartida, pero en las ediciones anteriores sí se dio una beca que podía usar como quisiera. Gente que lo usó para
pagar la renta, para comprarse una máquina de coser, para poder pagarle el psicólogo, a la psicóloga en su momento, porque la idea era que, pues, que el arte de alguna manera u otra necesita tiempo, necesita espacio y necesita estabilidad, y pensar que al menos una pequeña beca podía darles esa estabilidad con un tiempo definido para que pudieran generar y pensar sin la preocupación de tener que entregar, de tener que producir, de tener que trabajar en algo que no necesariamente era su proyecto tan directamente. Entonces, esos fueron como nuestros mecanismos desde Teorética, como para poder apoyar, pensando como una residencia, una beca y un espacio de conversa y de autocrítica y de intercambio podía ser un lugar enriquecedor para los procesos, más que nada. El tema que quiero dejar ahí, que retomamos ahorita, es cómo se convierte en un espacio de aprendizaje también para la institución y cómo se convierte en una práctica que cuestiona las formas de abordaje que la institución puede haber tenido con los artistas en otro momento. Eso lo quiero retomar después. Ahora quisiera que pasáramos a que Erika, Martin, Satisfactory, y Marilyn Boró, que es la residente actual del proyecto de Erika, nos contaran un poco de cómo ha funcionado el virtual y de qué manera responde a estas preguntas que nos hacemos de qué consiste esa residencia. Rituales Satisfactory ahorita manejan varias residencias dentro de su espacio, que es de casa. O sea, la residencia está en mi casa, que está adjunta al espacio expositivo, de trabajo, de estudio, que se les brinda a los artistas que se invitan a participar. Ritual surge más que todo como de una pregunta y una investigación que llevo yo personal, de cómo ritualizar las formas de ver, hacer, vivir el arte, ritualizar desde un lugar de convivio, reunión, trascendencia, de retroalimentación, de crítica conjunta, para que el trabajo, el work in progress, avance y se maximice ese proceso de creación. Si es una residencia de producción artística, digamos, Marilyn está aquí por un mes produciendo y a la vez conviviendo conmigo, coincido con Lola, que definimos un espacio de aprendizaje en todas las direcciones y creo que sí lo planteé. Y es lo que más me interesa, digamos, aprendí un montón de cada una de estas experiencias. Es un proyecto autogestionado desde una plataforma paralela de Satisfactory, que es Satisfactory Proyectos, que es básicamente, específicamente, solo proyectos dedicados a curaduría de artes visuales. Y lo que se intenta es como reunir un grupo de personas por un lapso básicamente casi de un año. El año pasado lo hice con 5 artistas escénicos. Bueno, este es el espacio de residencia donde ellos viven, que queda en el jardín de mi casa. O sea, es independiente, pero anexo. Y este es el espacio de taller estudio que tienen, que en realidad ellos eligen si exponen o no. Eso es opcional. Es más, lo que me interesa es como que exploren, que jueguen, es abrir un espacio a cometer errores para artistas de mediana carrera. O sea, esta residencia opera por invitación. Me interesan artistas de 30 años para arriba, ya con experiencia, ya que tienen sus vertientes de investigación, y además bien darles un espacio para como que volver a la U, a jugar, a explorar, a equivocarse. El año pasado, lo empecé en el 2020, aquí puedes ver como una dinámica que es muy común de lo que estamos haciendo, de lo que sucede en ritual siempre, que es las cenas, comer, reunirnos alrededor de la mesa, tomar, dialogar, cuestionarnos, de una manera como más libre, más orgánica. Esto fue el año pasado, con los residentes del año pasado. Esto fue este año cuando llegó Marilyn, que nos reunimos con las artas, que son las residentes que siguen. El año pasado fueron 5 artistas escénicos. Esto porque de todas las artes, yo creo que la que más sufrió, honestamente, a raíz de la pandemia, fueron las artes escénicas, porque el teatro cerró por demasiado tiempo, cualquier tipo de actividad masiva era imposible. Entonces nosotros lo mantuvimos como por un año reuniéndonos por un periodo de un mes, una semana cada uno, ocupaba el espacio, presentaba y después todos siempre estábamos ahí para retroalimentar, cuestionar, y así fueron avanzando. Digamos, ellos empezaron con una idea, exploración en torno a qué es un ritual, digamos, cuestionándoselo así, y al final de 8 meses las piezas duran más o menos entre 25 a 30 minutos.
Son cuatro fases, la última fase era documental, entonces todo está documentado, ellos terminan como con un archivo de todo lo que se vio y se hizo durante todos esos meses. Implica un montón de otros colaboradores, además de las presidentes invitadas, Gabriela Araya, que está acá, que me acompaña, Olman Torres, que se encargó de toda la documentación fotográfica cada vez que se presentaron, Juan Cribaltos en temporal, porque este proyecto inició en temporal en la salita, un intercambio con Lu, entonces cada uno habitó la salita temporal por 7 días, y así empezamos. Gustavo Barca, que se encargó de la documentación audiovisual, y Luis Gómez, que acompañó como de un lado más de teoría e investigación sociopolítica. Y después con este proyecto aplicamos un fondo Pro Artes y de esa manera básicamente como que nos retribuimos y nos pagamos todo ese tiempo que invertimos por un año, porque todos lo hicimos sin ningún interés de preocuparnos por si generábamos un colón, estábamos en la pandemia ya, ¿sí? O sea, como que la pandemia nos permitió eso, como decir, no tenemos nada que perder realmente, y algunos los conocía más que a otros, bueno, éramos en realidad 4 chicas y un chico, entonces más que a otras. Y nos, por un año creo que esas dinámicas de reunirnos, de ritualizar este proceso, realmente sí nos unió y seguimos trabajando y colaborando juntas todas, entre ellas también. Y en ProArtes lo que propusimos fue como más bien hacer un tipo de instalación escénica de cada uno de los rituales que se generaron y la documentación que hubo. Entonces primero se hizo una instalación de cada uno en Satis y después esto se llevó al Museo Municipal de Cartago y después al Sergio Higueres en San Ramón. Esto es un poco como lo que me interesa que suceda, que es que el aprendizaje como un proceso multidireccional, o sea, nadie está enseñando a nadie, nadie sabe más que nadie, todos tenemos saberes distintos, todos tenemos dones distintos, y es más como cómo propiciamos esos dones, cómo nos ayudamos entre sí. En este momento realmente era como con los recursos que tenía Satisfactory en la bodega, y también los que ellos tienen, digamos Ana María Moreno, que es una de las residentes del año pasado, como tiene Exánima y todo, tiene luces, tiene un montón de equipo, entonces todo eso se lo llevaron, lo pusieron. Sí, como que nunca nos preocupamos ni siquiera, cuando lo traté de abrir y decirles lo quieren presentar y hacemos, sí, aunque sea un público de 10, 20, no lo quisieron ya abrir, como que les gustó demasiado este proceso más íntimo de invitar a ellos, a quienes ellos querían que los vieran, los retroalimentaran, y no preocuparse por si ganaban o no, sino más bien por ir perfeccionando cada vez más el trabajo que estaban haciendo. Que me parece importante anotar ahí que a pesar de eso, digamos, se convierten en insumos para proyectos que pueden continuar ahora y que sí, probablemente encuentren otra vida en espacios. Todos han presentado el proyecto post la residencia. O sea, Ana María ya lo presentaba en el teatro, lo va a presentar ahora en Teatro del Mediodía, en el Teatro Nacional. Adrián va ahora a presentarlo a Alemania, un festival en la calle que lo invitaron. Claro, lo tiene que readaptar. Lo que pasa es que, como yo los quería, o sea, llevar más hacia lo performativo y sacarlos del teatro, ¿no? Todos eran de danza. Sí los obligué a que siempre eran un espacio distinto. Entonces ellos sí tuvieron el reto de que cada vez que retomaron un tiempo de residencia era otro espacio y se tenían que adaptar a las condiciones. Y eso era como para que aprendan, o sea, ¿cómo viajas tal vez? Esto me sobra, esto no tiene ningún sentido, no es necesario. Y ya surge este año, decidí ya enfocarlo, o sea, como que me lo replanteé a finales del año pasado, vi lo que me gustó del proceso de residencia. Es algo realmente que es como mucho yo cuestionarme, ¿no? ¿Qué funciona, qué no, qué me gusta, qué se sintió bien, qué apreciaron ellos, qué les sirvió a ellos? Fernando los entrevistó a todos después, como 6 meses después de que había pasado el proceso, y eso me ayudó un montón como para entender realmente qué ellos recordaban y les funcionó en el tiempo que estuvieron en residencia. Y ya este año lo quise regionalizar. Ha sido también una colaboración totalmente de recursos de los dos, porque Marilyn se pagó su tiquete, o sea, yo en la plataforma no tiene fondos para eso. Sí logré conseguir fondos para que tengan para producción, entonces a cada uno se le da un pequeño fondo para que no gasten en materiales y tienen todos los insumos disponibles que tiene el espacio. Y a la vez a la artista de Belice, que es como un poco más complejo venir de Belice hasta acá, a ella sí se le está financiando su transporte, digamos, por el vuelo. Todas ellas actúan mucho desde el cuerpo, el performance, entonces el enfoque es cuerpo-territorio, que es algo que ya de por sí todas tienen en sus trabajos, en sus investigaciones,
Y también siempre que se cuestionen, ¿no? ¿Qué es un ritual para ellas? ¿Qué ritual les interesa ver atrás, sobrevivir o crear? Y ya aquí empieza un poco Marilina a hablarles de lo que ellas son de la experiencia. Como ellas son todas, a diferencia del año pasado, era muy fácil porque todos vivían acá, entonces nos reuníamos cada 2 o 3 meses y no implicaba un costo real para nadie y era más práctico. Yo solo tengo un cuarto adicional en mi casa, entonces no puedo esperar a 5 o 4 personas a la vez. Además, las hartas que son invitadas este año son 4. Entonces, aunque solo son 4 invitadas, son 8 chicas. Mucho de esto es que entre ellas se conozcan. Todas ellas son personas muy activas en sus comunidades, en sus países. Yo diría que son gestoras a su forma. Y mucho es ver qué puede, o sea, qué se puede generar después de este año de ellas estar colaborando y trabajando, aunque sea por Zoom, a distancia, que eso es un reto que tiene que ver cómo las uno, para que después surjan cosas, ¿verdad? Y ellas sigan activándose y cada vez más sentimientos se vuelvan más, una sola masa. Y Madeline, digamos, va a recibir a Kaylee, que ella va a ir de Belice a Guatemala, se va a quedar con ella un par de días y después va a ir a Costa Rica. Entonces, ¿cómo empezar a gestionar estos vínculos? Y también contacté a Teorética diciéndoles, bueno, vienen todas estas chicas, ¿qué pueden hacer con ellas? O sea, aprovechar y maximizar los recursos, no solo desde mi plataforma, sino las de todos, de aprovechar que ellas están aquí, porque considero que todas tienen muchísimo que enseñar y son muy buenas artistas. Y no más que, es que estaba pensando que todas aquí son las que gestionan estos espacios y yo soy la que está recibiendo este espacio, ¿no? Y ya también con muchas caras conocidas aquí de gente que yo sé que ha estado en residencias y que seguramente los intercambios son distintos. Yo mi primera residencia de arte fue en Espirespora con Patricia Berry, que realmente a mí me parece que es necesario desde mi parte hablar de ella porque fue como las primeras y únicas residencias que habían en ese momento en Centroamérica y que realmente fue una experiencia, si lo vemos ahora a tiempo, porque quizás uno en el momento no ve lo que está haciendo, quizás Erika en este momento no sea consciente, Teorética no sea consciente, etcétera, pero yo veo Espirespora hace 10 años y los artistas que salieron de residencias de Espirespora, muchos están como muy potentes ahora, trabajando muchísimo, como que el potencial, quizás, no sé, tal vez no se vea el resultado tan inmediato, pero que sí se ven todos estos esfuerzos de alguien que estaba haciendo sus primeras residencias en Centroamérica. Entonces, a mí me gusta mucho apostarle también a estas propuestas independientes, Erika, como desde su espacio, dándole espacio en su casa, como una cuestión más también de amistad, pero de cuido y de compañía, y de como necesito tal cosa y subirme al carro y bueno, vamos, yo te llevo porque estoy en un país que no conozco, no sé dónde vender los materiales, no sé dónde moverme, estoy fuera de mi zona de confort, me pierdo, lo que sea, no sé manejar la moneda y es que vengo a Costa Rica desde varios años. Y también esto de aprender sin las jerarquías, ¿verdad? Como que sea una plática, nuestras pláticas son muy... Yo la molesto como la curadora, pero en realidad para mí ha sido esta curaduría muy de amistad, también muy de cuido, muy de ambas podemos aprender una de la otra. Entonces eso también ha sido muy interesante, como también jugar, como que a veces cuando los artistas ya están como muy metidos en el estudio, o sea, no se permiten como probar otras cosas. Y estando aquí, pues no encuentro un montón de materiales que yo en Guatemala sé dónde los consigo, etcétera, etcétera. Entonces, como probar otras cosas y como que surjan, ¿no? Invitar también el intercambio con otras artistas. He estado mucho con otros artistas y eso también siempre me hace reflexionar. Yo pensaba ahora que estaba escribiendo como que venir a Costa Rica para mí es como verme en un espejo. El espejo centroamericano, ¿no? Como muchas cosas que no me gustan de mí mismo, pero que las veo acá y que me veo todo el tiempo y me reflejo en esto. Y eso, vengo hace 10 años a Costa Rica y me sigo viendo como una conocida desconocida y me sigo yo encontrando también porque me interesa mucho la región centroamericana y quizás uno de esos como que trabaja desde una individualidad, pero esto es un trabajo colectivo, o sea, es un conocimiento de todos para todos, ¿no? Como eso. Y también, bueno, yo trabajo mucho desde la investigación, también llegar a Costa Rica y no, como cuestionarme mucho, yo vengo de pueblos originarios en Guatemala y venir aquí y no encontrarlos tan cerca de mí ha sido como bien problemático desde hace 10 años y cada vez que vengo sigue siendo el mismo, como lo mismo. Entonces,
también cuestionarme esa Centroamérica, ¿no? Esa historia de los países centroamericanos. Y bueno, un poco de la propuesta de eso tiene que ver con los rituales del pueblo, con esta, todo este conocimiento que parece tan lindo en Costa Rica, como toda la historia del textil, las mujeres tejedoras, la poca conciencia que tenemos con nuestra naturaleza. Y bueno, y eso. O sea, la María, ah, bueno, sí, como que las piezas a veces es como que no saben que no funcionan o no es lo que uno quiere, entonces estas piezas salieron como que no me terminaban de llegar hasta que llegaron las artes y fue como, se las enseñé y la discusión y fue como, venga, quebrémoslas, como estábamos como tirándolas al piso. Son piezas de concreto con hilos que vienen de los pueblos originarios, perdón, de Guatemala. Entonces era como, liberen a los hilos, ¿no? Como sáquenlos de ahí, del cemento. Y entonces este juego de... Entonces me decían ellas mismas, ¿no? Como somos nosotros, como ahí metidos, aguantando, jalando, no sé qué. Entonces también se volvió una pieza que ya no es mía, ¿no? Como es una pieza construida y que es de todos, de todas. Son las piezas que no le habían gustado. Entonces es como el error, ¿no? Como que, porque en realidad lo que vino a hacer acá era una idea constitucional, estaba probando por primera vez. Entonces exploró con diversas, con cajitas, con frascos de vidrio y demás. Y ya eso no le gustaron y después ya cuando las quebraron, así cemento contra cemento, la verdad, nos gustaron más a las dos. De esta experiencia de Satisfactory, del ritual y de lo que Mario nos está contando, el tema que quisiera dejar sobre la mesa y que retomemos ahorita todos y todas es el asunto de la convivencia, que me parece fundamental, cómo se convierte en la residencia en un espacio de intercambio vivencial muy, muy intenso y que normalmente son uno de los aprendizajes más grandes que una persona que hace una residencia se lleva, o sea, que es simplemente poder estar en otro contexto. Y el otro tema, que es lo que vos llamas crítica conjunta, que me parece que ha sido muy importante, me parece que bueno, Marilyn tuvo un espacio de conversación el otro día, que estuvimos en Satisfactory y que estuvo muy, muy interesante también. Compartíamos espacio entre 4 o 5 personas y nos teníamos que ir de esa casa porque no la podíamos pagar prácticamente. Que era ahí en Escalante y Sergio Leiva, que no pudo venir hoy, me hubiera encantado, conocía a Yuko Rosenstock, que tenía esta casa que la quería lavar, la iban a demoler supuestamente en 2 años. Entonces estaba, no tenía ningún sentido invertirle ni hacerle nada a la casa, sino que estaba ahí nada más esperando a que fuera demolida. Y nos dijeron, le dijeron a Sergio, bueno, si la casa les interesa y ustedes están dispuestos a invertirle lo que haga falta, porque era una casa que tenía años que estaba abandonada. No sé si 10 tal vez, pero digamos que las tuberías no funcionaban, o el sistema eléctrico estaba muy mal. Había una parte de la casa, digamos, que estaba un poco mejor, y otra parte que estaba realmente abandonada. Entonces, hicimos un cálculo hacia el aire demasiado positivo de cuánto nos podía costar arreglar la casa. Y habitarla para estudios, realmente la necesidad que teníamos, tener estudios de trabajo. Nos dimos cuenta que, digamos, como a través de una compañía verdadera de remodelaciones, era imposible, o sea, a través de alguien que, un maestro de obra y todo lo que eso significaba, era imposible. Y yo había tenido la suerte de conocer a Tony, gracias a él, en el espacio de que trabajaba con Erika, el espacio 24/7. Y él empezó a asistirme en muchas cosas, entonces lo llamé, le pedí que si él se podía hacer cargo de esto, y realmente él se hizo cargo y lo logramos hacer de la manera más guerrilla, gastando lo menos posible. Y lo que hice fue como conseguir 4 personas, o sea, yo y 3 más, que pudieran poner una cantidad de dinero, digamos, que nos pudiera servir para poner la casa a funcionar al mínimo. Básicamente los estudios que nosotros podíamos ocupar, pero después de que, por suerte, había algunas cosas como lo electromecánico, la parte de los desagües, esas cosas que estaban funcionando y pudimos hacer los arreglos, y nos dimos cuenta que teníamos aún otros espacios más por habitar que los que nosotros estábamos usando. Empezó un poco a ampliarse, a extenderse el proyecto a otras personas que pudieran, por una cuota bastante pequeña, alquilar un espacio de estudio ahí en temporal.
Entonces, así creció un poquito más y ya no éramos cuatro, sino que éramos, no sé, ocho. Y había un espacio, digamos que esta es este es el sitio de la casa. Esto que está aquí en la página principal, que es los días, nosotros pusimos un reloj para como decir, nos quedan 550 días para la demolición, nos quedan 500, porque era esta idea de que la demolición era... Yo quisiera hacer... Sí, por favor. Tengo la palabra. No. Estás hablando mucho. Estás hablando mucho, estás poniendo muy... Bueno, la idea era poner este reloj y un poco también tener como esta, era un poco como la crónica de la muerte anunciada, ¿verdad? Del proyecto que ya sabíamos cuándo iba a terminar y cómo iba a terminar, pero lo que iba a pasar en el medio era como... y ahí surgió la idea de hacer el site y de hacer toda esta como documentación bastante esmerada de lo que sea que pase ahí en la casa. La casa, esto es, aquí sale un menos, pero debe salir un más, porque el reloj contaba para atrás hasta hace 264 días y 19 horas y 41 minutos. Sí, se ha extendido, eso es el tiempo que nos sobra, que nos concedieron extra y que realmente no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener, pero ya llegamos como a ese supuesto fecha de caducidad y realmente se extendió y el proyecto, yo lo quise organizar así como zonas, personas y la salita temporal. A todo de un lado al otro y siempre me tapa algo. Ahí está. Perdón, esta es la casa. Es un levantamiento ahí que yo hice de la manera más empírica posible. Y es básicamente, bueno, por aquí se puede entrar por acá. Eso es un tráiler de los grandes que llevan un container grande, que es una oficina de venta de Urban. Está ahí, que en algún momento se lo volverán a llevar. Pero para que vean la magnitud de la casa, que es una cosa así como exagerada. O sea, nosotros de hecho empezamos como, queremos ocupar estos espacios porque dijimos, si nos vamos con la idea de ocupar la casa entera, vamos a gastar demasiada plata. Luego descubrimos la manera de hacer todo ultra guerrilla y poder ir apropiándonos de todos los espacios. Y ahí básicamente hay estudios, esto. Esta que era la zona desconocida, la D1, porque era una parte de la casa que ellos no nos prestaban y hasta hace como un año que ya no lo prestaron y ahora tenemos ahí como un espacio para exhibir, para mostrar, para hacer talleres. Y el patio, que es lo mejor que tiene la casa, que es inmenso. Y está ahí, esta casa está ahí diagonal a la frontería de la luz, en los Yoses. Hay un segundo piso, hay un espacio de música ahora, como un espacio que eso todavía no está en la página, pero hay como una sala de música. Y después, sí, lo importante del espacio es que era una casa, ¿verdad? Que si no nos la hubieran prestado, hubiera estado vacía, no hubiera pasado nada, ¿verdad? Estaban esos mismos espacios completamente... que si pones una cámara ahí no pasa nada por 3 años hasta que la demuelan, y ahora ha pasado multitud de cosas, artistas, amigos, amigas, y ha sido realmente lindo poder ir construyendo también como esta, digamos, directorio donde también puedes entrar, ingresar y ver un poco lo que ha hecho cada artista. Y además de que hay espacios en la sala que son en la casa, perdón, que son de estudio y que cada quien tiene por un tiempo de, digamos, que necesite. Más o menos, ¿cuánto tiempo se queda cada artista? Los espacios que son de la casa, digamos, que son como alquilables, son espacios que no tienen una fecha límite. En algún momento pensamos que podrían tener un tiempo más corto para tener más rotación, pero realmente la casa necesita de esos ingresos para poder sostenerse. Son 4 espacios, digamos, que se alquilan. Lo que pagamos con esos es como el mantenimiento básico de la casa,
para no tener que seguir nosotros desembolsando los que pusimos originalmente el capital. Pero digamos que yo me di cuenta en el camino que realmente si no íbamos a poder rotar a la gente que alquilaba, íbamos a poder rotar, necesitábamos alguna manera en que podíamos rotar más a la gente externos a temporal. Entonces ahí surgió la idea de hacer la salita temporal, que era, digamos que un espacio que uno no daba nada realmente por la salita, porque era, digamos que cuando nos entregaron la casa era el lugar donde habían dejado la puerta abierta, los techos romperos, o sea, realmente eso yo no tenía ni piso, estaba completamente destruido y me gusta mucho que se convirtió como en el corazón del proyecto, se convirtió como realmente en ese espacio que está vivo, que está más vivo, y que por esa misma rotación, porque la rotación ahí es de máximo de un mes. Entonces hemos tenido hasta el momento 24 artistas por ahí, sin contar las pequeñas, las micro intervenciones o micro residencias que hicimos de la mano de otras personas. Digamos, solo Erika llevó a 5 artistas adentro. Después están algunos como también un poco cuestionándonos la palabra residencia, cuál es el límite, digamos, si están un minuto ahí adentro, se puede considerar una residencia. Digamos, alguien llegó, tiró algo al aire y yo lo fotografié desde este punto preciso, se convirtió en una parte de, de esta documentación, por ende es un artista más que poner en la lista, por ende es un residente más del espacio, ¿verdad? El tiempo necesario que vos necesites para lograr lo que querás lograr es un poco como la idea. Ahí entonces una cosa que también es interesante y que obviamente no voy completamente al día con esto, en la página me ayudó muchísimo Juliet Fonseca a construirla. Yo tenía como todas las ideas en el aire, Julie, que fue tuvo espacio ahí como por un año en uno de los estudios, realmente me echó el hombro increíblemente con esto y escribió un montón de textos y armó realmente esto que funciona hasta como un botón de aleatorio, te permite llegar a cualquier lugar de la página, digamos que era una cosa que me interesaba mucho como poderla manejar de cualquier manera. Aquí la idea también es que la salita temporal es un espacio en el que yo he querido que converjan intereses personales de artistas, como la documentación como obra, realmente el proceso como la obra misma. Entonces, y estas otras cosas que yo he explorado, que son como estos cajas vacías que voy llenando con objetos, que fue una cosa que hicimos con vos, y que de alguna manera esto lo lleva a la escala uno a uno, y entonces lo que pasa por dentro son personas que pueden darle vida a ese espacio, y yo puedo, digamos, desde este mismo punto documentar ese paso, ¿verdad? Y entonces les pedimos que nos escriba un texto. En su momento Yuri nos ayudó muchísimo escribiendo los textos, después ahora Andrés me ayuda a seguir metiendo cosas en la página. Aquí una cosa importante es cómo nosotros queremos, una cosa que me importa muchísimo a mí es como pensar el tiempo, no desde las fechas y esto, sino desde ese reloj que siempre está ahí en la página, que siempre está ahí, perdón, a la par de la salita temporal, como... ¿verdad? Tenemos ese reloj ahí arriba que siempre está dándonos el tiempo de la salita. Entonces tenemos el tiempo que la salita, que le llevó a la salita llegar al cero hace 260 y pico días, y el tiempo que le lleva, que vamos a tener extra, ¿verdad? Pero todo ese registro, vosotros no vas a estar ahí en el más 254, vos estuviste en el menos, ¿verdad? Y era como una cosa que al final es tal vez un juego nada más, pero es interesante porque va creando una propia, digamos, linealidad del proyecto, y al final de cuentas cuando la casa se demuela, ¿verdad?, también toda esta estructuración del tiempo, ese final de, ¿verdad?, que lleva, que va a ser documentar esto que estamos viendo, pero mientras van demoliendo las paredes, mientras esto se va quedando sin techo, ¿verdad?, es muy lindo. Incluso ojalá pudiéramos demoler, ir demoliendo por partes la casa para que quede, ponerle toda una montaña de ¿ves? Ahora podemos ver la metadata de y bueno, ahí hay textos, hay cosas, la, la,
la sala temporal realmente es como lo que yo podría llamarle más la residencia dentro del proyecto. Que me gustaría que eventualmente hacia el final, cuando ya realmente tengamos la fecha de demolición, podamos ir interviniendo la casa de maneras más destructivas, que podamos, digamos, como decir, ahora quiero usar, hacer una, algo más grande y voy a demoler esa pared, ¿verdad? Y que eventualmente quede como todo demolido menos la sala temporal. Eventualmente la sala temporal pasa a ser un espacio itinerante, que con esas mismas dimensiones y con la misma distancia para hacer este registro, ¿verdad? Desde donde yo tomo la foto, podemos llevar este cubito a otros lugares y mostrar las cosas. De alguna manera está esta idea también que robada del teatro, ¿verdad? De la ruptura de la cuarta pared, que es este espacio que en realidad tiene una puerta al fondo que no te lleva a ningún lado, esa puerta lleva a un pasillito, pero podría ser la puerta por la que vos entras a este espacio, y esta podría ser la pared que le falta. Entonces la idea es invitar a la gente a que haga también ahí un proceso propio, personal. Yo trato de no meterme en eso, o sea, podemos conversar de lo que sea que el artista quiera hacer ahí, pero al final es decisión de él o de ella, y yo lo que quiero hacer es documentar lo que está pasando ahí. Bueno, de ahí me parece muy interesante poder rescatar la flexibilidad que pueden tener los espacios para recibir diferentes tipos de prácticas artísticas que puedan jugar con el espacio y que puedan interactuar también con otras personas, porque una cosa temporal es que efectivamente había varias personas a la vez, o organizaban eventos donde compartían espacios y propuestas curatoriales incluso ahí en ese lugar, y que entonces nutrían de otra manera lo que estaba ocurriendo en temporal. Eso me parece muy interesante por lo tomar ahora. Y ahora, para concluir esta primera ronda y después abrir la pregunta y poder conversar de estos temas que hemos estado dejando de camino, Alejandro Ramírez y Elina Libertad, que no sé si me escucha bien. Ok, súper. Bueno, Alejandro Ramírez y Elina Libertad nos van a contar del proceso del 01, que es un espacio emergente en San José, el centro, y que se plantea la posibilidad de recibir a personas como residentes en este caso. Eli, ¿te parece? ¿Me escuchas, Eli? Sí. ¿Te parece si hago la presentación de cómo es que nace esto y después vos te mandás? Dale. Juega. Bueno, mucho gusto, muchachos. Estoy en proceso de la inclusión. Exacto. Entonces, ustedes me disculpen ahí, disculpan si me fue la pata. Pero bueno, ahí tengo las ganas y la inclusión. Bueno, les cuento muy, muy, muy familiarmente cómo es que surge 01. Yo tengo un negocio de tatuajes, eso es lo que yo estoy haciendo ahorita como obra artística. Estoy intentando llevar el tatuaje, introducirlo un poquito al lenguaje del arte contemporáneo. Pues resulta que en el espacio donde estaba yo antes, que era justamente debajo de donde estaba Despacio, el proyecto de Federico Herrera, yo estuve ahí por 3 años y pico, y por razones de patentes tuve que salir de ahí, buscar otro lugar. Entonces, por dicha me topé con ese espacio que tenemos ahorita actualmente, que se llama 01. El lugar fue primero que nada, el espacio se llama 01 porque está en calle 0 y avenida 1. Es en la esquina de Chepe, yo creo que es la esquina de todo Chepe. Y le pusimos 01 también porque es el espacio donde cuando ustedes matriculan en la U, el productor dice que es 001, ¿verdad? Entonces 01 nos dio esa sensación como de inicio de las cosas, ¿verdad? Como se gestan las cosas. Pues en fin, antes de que no existiera ni siquiera el nombre, voy a conocer el lugar y sí, en efecto, las personas habitantes de la calle habían adoptado el espacio, se metieron al espacio, entonces me habían botado el techo, las paredes estaban llenas de cochinadas, bueno, en fin, era un desastre ese lugar. Yo sí necesitaba ese lugar porque ese lugar tiene un ascensor, lo cual me permite tener las patentes necesarias porque estoy en un segundo piso. Entonces, hablando con mi pareja, ella fue la que me propuso y me dijo, ¿por qué no le decís a Fede que haga una loquera? Y yo le voy a decir a Fede que hagamos una loquera, porque el espacio, justamente detrás de 01, un espacio de 90 y pico de metros cuadrados, era como una bodega. Entonces yo chingando le dije a mi pareja que no nos íbamos a ir ahí con los perros y toda la cosa, y obviamente no, porque es un chete centro, no hay parqueo. Pero bueno,
le digo a Fede, mae, vamos a ver este espacio para ver si continuamos algún proyecto así, ¿no? Incluso al principio, el puro principio, yo tenía la intención de decirle a Fede que hiciera una intervención ahí, pero me tiró el tiro por la culata, como dice, y cuando Fede entró al espacio me dijo, uy, Alex, este compitico, la palabra que él me dijo, estaba hecho leño, estaba caído, estaba terrible, pero tiene un potencial muy grande en eso. Entonces hicimos números, se dio lo que se dio y me pasé con el señor Loki. El señor Loki es el primero que entra en este espacio, ¿verdad? Dentro de estas conversaciones que teníamos comenzamos a armar el grupo, por así decirlo. Y bueno, te voy a confesar que Lucía Madrid es una de las personas muy bien llegados hace mucho tiempo, muy bien, y nos amamos literal. Entonces ella entró en el mix, ¿verdad? Ella, Lucía Madrid, actualmente está en Alemania, entonces es un reto muy rico, porque incluso ella no conoce el espacio, que es su bebé también, ¿verdad? Somos cinco personas, somos cinco artistas, un espacio de artistas para artistas. Después de que Lucía Madrid acepta ser parte de este juego también, incluimos a Irina en el mix también, que aporta también una mirada muy fresca, riquísima, y a Paula Chacón, y entre los cinco, de siempre decidimos cómo es que vamos a manejar las cosas. Entonces, comienza todo este espacio, estos 93 metros cuadrados, lindísimos, una galería enorme, preciosa, divina, un cubo blanco, me estaba imaginando yo, y Fede me dice, Mar, ¿por qué no hacemos un toque aquí? Una cosa sí les digo desde antemano, estamos apenas construyendo eso, nosotros llevamos 6 meses, entonces estamos aprendiendo un montón de cómo es que estamos funcionando. Entonces, en el espacio, Fede me dice, Mar, ¿por qué no dividimos esta barra a la mitad? ¡Pum! Y hacemos, y cumplimos una necesidad muy importante de todos los artistas, que es un lugar donde puedan producir. A la primera artista que invitamos, incluso le emocionó más la idea de tener un espacio donde producir su obra que de exponerlo. Y a mí me pasó también cuando yo era estudiante, muy joven, obviamente, yo producía desde mi sala. Entonces notamos que esa era como una cuestión muy atractiva para el artista, tener un espacio donde pueden producir. Entonces yo no sé si nosotros estaremos en el mundo de la residencia per se, si más bien estamos queriendo tener como un acompañamiento más bien con los artistas. Obviamente a nosotros nos interesa también ser parte de la discusión, por eso estamos aquí, pusimos ok, vamos, jugamos, y ahí está Irina también, que Irina va a hablar un poquito más a fondo. Yo nada más quería hablar un poco de la historia de cómo es que nace el espacio, ¿verdad? Y el espacio tiene, yo siento que muchos de aquí que hemos estado, que nos han llegado a visitar, nos hemos sentado en la mesa. Es una mesa de 3 metros por 4 metros que está en el centro del señor Loki. La isla. Es como una isla. Y esa bendita mesa, yo me siento tan, tan feliz y orgulloso de esa mesa, porque ahí es donde pasan las cosas. Ahí las personas llegan a hablar de todo. Vos has llegado, vos llegaste también, vos aún no has llegado, te estoy invitando, vos también llegaste en algún momento. Entonces, es un espacio donde se discute, donde se arma, donde comienzan a surgir un montón de cositas que sentimos esa necesidad como artistas, ¿verdad? La relación que tenemos ante todas las cosas siempre va a ser completamente horizontal. Eso me está pasando actualmente. Yo paso ahí casi 24 horas del día porque yo tatúo ahí, ¿verdad? Entonces con el artista residente actualmente, el que está ahorita, tenemos una relación tan amorosa, tan divina, hermosísima, donde pasamos tomando un cafecito y hablamos. Entonces, ¿qué te parece esta barra? ¿Qué te parece esto? Entonces es una relación completamente horizontal. No pretendemos ser curadores, ni mucho menos. No pretendemos tampoco tener artistas a la venta, digamos, o sea, ¿cómo se diría eso? Como merchants del arte. Todo este proyecto se sostiene, es como muy romántico esa parte, con la mesita de tatuajes. Todo este proyecto sale a través del tatuaje, del señor Loki. Me emociona mucho porque
nos ha costado un pinchazo. Perdón. Ya me puse a llorar. Eddie, ¿es usted? Bueno, este proyecto, eso, como nos contaba, es un proyecto bastante nuevo y que salió también como de mucha ilusión, de iniciar algo, de estas conversaciones, de mandar un espacio donde pudiéramos invitar gente, de cómo nos gustaría que nos trataran, de qué cosas nos han gustado, de nuestras propias experiencias también, como bueno, yo he sido presidente también en otras oportunidades, entonces también qué de estas cosas nos gustan y qué más bien nos ha generado retos. Entonces, bueno, iniciamos este proceso y estamos, bueno, me gusta mucho, me emociona mucho ver todos los procesos como inician con algo y se van transformando y se van llenando, porque siento que eso es lo que ha estado pasando. De hecho, iniciamos con mucha ilusión todo el proceso de Lucía Hauer, que fue la primera residente y primera persona en exponer, y han sucedido muchas cosas bonitas y muchas relaciones a partir de eso, de personas que conocieron el espacio, que se han acercado. Y sí, no sé si definitivamente si somos una residencia o no damos un espacio para residir, no damos un incentivo económico. Sin embargo, damos este espacio justamente para que se pueda hacer. En este momento estamos más en el plan de que se hagan expos individuales y dar este espacio a la persona para que tenga un tiempo de residencia en el espacio. Entendiéndose esto como un lugar donde podemos tener como un acompañamiento al resto de artistas en su proceso y esta retroalimentación de lo que estamos hablando, que también obviamente el artista en residencia llega con sus compas y también trae sus propuestas y trae sus inquietudes, y de ahí nos vamos también como agarrando para ver por dónde, cómo resolver, cómo funcionar y convivir. Literalmente estar ahí, pasar tiempo, hablar, conversar, que siento que sí, que hay una empatía distinta también, que si somos entre artistas, digamos, que estamos llevando el proceso. Entonces, pues sí, ahí vamos. Muchas gracias. De esta experiencia, creo que una de las cosas que me parece más interesante es el planteamiento que hacen de tener una relación de horizontalidad con los artistas que invitan y las personas que van a participar del proceso, y que probablemente con el tiempo, como es un espacio emergente, va a cambiar de alguna manera, va a nutrirse. Estamos abiertos al cambio. Y sí, probablemente se modifique con el tiempo. Ahora quisiera un poco dar espacio para preguntas, comentarios y tal. Creo que las experiencias de cada uno y cada una nos han dado la oportunidad de conocer desde adentro cómo funcionan, cómo se están planteando esos espacios. Pero quisiera retomar la pregunta del inicio, que era que me surgió con lo que nos explicaba Laura, que tiene que ver con cómo el proceso de abrir una residencia o de abrir un espacio de residencia nutre también al lugar, a la organización, al espacio que la acoge y que la organiza, y de qué manera eso modifica, alimenta o desafía incluso las formas en las que se han planteado las relaciones previas con artistas. De otro modo, tal vez todos podemos participar de esta conversación. ¿Cómo ha sido la caracaraña para tener esto? Fue como insertar una bomba dentro del espacio, así como una cuestión como que nos... es que no sé ni por dónde empezar porque cambió muchísimas cosas. Yo le puedo ayudar. Sí, por favor, Dani Paula de fijo, porque yo obviamente... Hay un previo a la academia, y es que en el 2014 y 2015 nosotros teníamos un programa de becas que se llamaba Emergencia. Y era una serie de becas muy, muy diversa, pero entre ellas habían dos becas para artistas emergentes para financiar una exposición. Y esa experiencia la menciono porque cuando seleccionábamos los artistas y veníamos a exponer y a hacer la producción y la cosa, los artistas lo que necesitaban era el acompañamiento, la retroalimentación, el diálogo, y eso era como vital para llegar a eso que querían exponer, y a veces eso que querían exponer ni siquiera estaba listo. Y yo creo que eso fue un detonante importante de decir, pucha, yo creo que la gente
los artistas emergentes están más necesitados de ese espacio de convivencia y de relación más que lánceme a exponer, ¿verdad? Eso lo digo por un lado. Y después, Lola nos propuso hacer este plan piloto en el 2016 y eso explotó teórica absolutamente porque ya nosotras veníamos buscando maneras distintas de usar los espacios de teórica y nos veníamos también planteando la posibilidad de dejar de ser una institución expocéntrica. Es decir, eso nos lanzó del 2016 al 2017 a una huelga de exposiciones, porque en el 2017 no hicimos ni una sola huelga, ni una sala de expo, y eso nos llevó a una codirección. Entonces es realmente como fue un proceso interno muy, muy, muy profundo. Y como creo que quizás lo más fuerte era un proceso de escucha mutua, de que nosotras somos personas que estamos gestionando y creando espacio, este espacio artístico que, bueno, que en el contexto de Costa Rica entendemos como institución, pero en realidad es un espacio de arte independiente, no necesariamente tan institucionalizado como un museo, por ejemplo. Y habían artistas con quienes queríamos entrar en un diálogo para entender cómo se construye la institución y cómo podemos como tener esa reciprocidad. Y la Alter fue uno de los espacios más directos en los que logramos de alguna manera literal así como convivir y que habitaran. Creo que, no sé, Martín dormía en el espacio, por ejemplo, y quedó a dormir cuatro horas. Tenían llaves. Es que tenían llaves, creo que eso fue súper importante. En la primera Alter les dimos el control del garaje, fue todo un tema porque ¿quién tiene el control? Y entonces pues, se volvió un chiste como ¿quién tiene el control? ¿Verdad? Y en la segunda fue como que les vamos a dar llaves, cada uno tenía llaves y es como wow, me están dando las llaves de teórica, me están dando las llaves del espacio, porque era una cuestión de que esto es de cuidado mutuo. O sea, no, nosotras estamos de alguna manera u otra compartiendo la plataforma que tenemos, pero queremos construir con estas otras personas un espacio como más abierto y ojalá que desde ese intercambio haya una red que se teje a largo plazo, que creo que muchas de las personas que participaron de Alter de maneras distintas se siguen involucrando y siguen en contacto con nosotras. Incluso tienen la confianza suficiente porque entienden desde adentro cómo operamos nosotros, mejor que quizás alguien que solo ve la programación pública, cómo operamos, cómo estamos aquí en las computadoras, cómo estábamos, cómo teníamos que reunirnos, que teníamos nuestros breaks del café, cómo estábamos planteando ciertas discusiones críticas sobre cómo generar este espacio. Y que hoy en día pueden llegar y sentir como que pueden conversarnos un poco como mira, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? O incluso que nosotras les podemos consultar, hey, estamos pensando esta cosa, ¿qué piensan? ¿Cómo funcionaría esto? Porque creo que la labor de gestionar y de construir espacio artístico es una de constante revisión, de mucho cuidado, de muchísima autocrítica y de mucha escucha. Y de pensar en que si estamos trabajando desde un arte experimental, tenemos que inevitablemente estar dispuestos y abiertos a ese proceso que te atraviesa, ¿verdad? Y nos atraviesa personalmente, así como nos atraviesa personalmente. Y bueno, entonces como que desde ese lugar intentar como aprender de cómo estaban haciendo las cosas los artistas, de cómo nos podemos acercar. Cada año la Alter Academia cambiaba su manera de seleccionar artistas. Empezó siendo un proceso en el que nosotras proponíamos artistas y después, a raíz de conversar con las personas que participaron en ese proceso de selección, fue como, okay, no, ahora se le pide a otras personas que por favor nos manden sus sugerencias y nosotros hacemos una reunión como colectiva, porque esa cosa de una persona entrevistando era como súper intimidante y la verdad queríamos empezar a generar como más cercanía en ese momento. Y después siguió como, ok, no, ahora ya no somos nosotras que decidimos, sino son los mismos artistas que participaron en la edición anterior quienes deciden. Después fue una convocatoria abierta. Todo esto como un ejemplo de cómo año tras año, con esa escucha, cambiábamos un poquito la gestión del proyecto para intentar como responder al momento e intentar como ser más coherentes y más consecuentes con lo que el contexto y las personas nos estaban diciendo y conversando. Y ahí fue también que empezó como toda esta cuestión de que
de que gestionar también es un proceso educativo, también es un proceso crítico. Es que, proceso que se vale no saber. Que, exactamente. Que yo que creo. Es. Hola. Sí. Que creo que mucho también de. Yo me perdí cuál era la pregunta, pero voy a hablar igual. Era como suave, pero no hay un currículum. Pero no hay como un proyecto final y una fecha final, como, ¿qué hago entonces? Y era como lo que quiera. O construyámoslo juntos, ¿verdad? Entonces, también que se valga no saber, que se valga como cambiar de opinión de camino, cambiar de dirección, construirlo juntas, que no llegue a nada como no, que no tenga que terminar en una pieza o en una expo y que tal vez al final el único producto sean más preguntas, ¿verdad? Como que también eso es parte de estudiar y de aprender juntas y de hacer, ¿verdad? Como desde el arte, nosotros decimos que hacer, que el arte es la excusa. Uh-huh. El arte es la excusa. Y eso es, ¿verdad? La Alter es un gran ejemplo para hablar de eso, pero en realidad, o sea, atravesó muchísimas todo otras, el teorético. O sea, ¿no? Muchas otras partes de la gestión y la programación. No tenía uso del espacio Satisfactory, cambió muchísimo. Ahorita es un espacio, pasó de ser una tienda o un tipo de evento que promovía el arte y el diseño a ser un espacio híbrido entre cosas sin fines de lucro, como es la residencia. Un espacio por alquiler para que otras marcas se aprendan a gestionar. O sea, creo que estamos en un contexto muy precario para las artes respecto a oportunidades, a fondos, a demasiadas cosas. Y creo que la herramienta más importante que uno puede traspasar, ¿verdad? Y realmente yo más titulada, más que nada, soy gestora y soy productora. Entonces, es cómo autogestionarse y cómo venderse, cómo lidiar con el cliente, darse cuenta por qué no se te vende lo que haces. Porque claro, yo era la que estaba ahí siempre, yo me daba cuenta, no le queda a nadie, pero ella que sí. Pero, ¿me entiendes? Y cómo les digo eso, y es una situación como estar en ahí, una mediación eterna. Entonces básicamente me eliminé como persona que media y los tiré y les di el espacio y cada quien llega y hace lo que quiera con él, lo instala, lo monta como quiera y paga un alquiler. Y eso es básicamente lo que hace sostenible el espacio para ese otro tipo de actividades, como cuando viene Marilyn, ahora que van a Sartas, y porque el espacio de atrás, el resto del tiempo, que ellos no están ahí, o hay un residente o residenta, es un Airbnb. Entonces, que eso también, dependiendo qué tan efectivo es un ahorro para lo que viene, pero en el tiempo que ellas están, son dos espacios que yo tengo, no, o sea, produciendo nada, por decirlo así. Entonces sí tiene que ser como un balance entre lo comercial y lo no. El espacio aún sí se mantiene y que lo que se produce ahí se puede vender si ellas quieren. Aunque yo cada vez más me alejo de ser una persona que se encarga del tema gestión de ventas y que pensarlo como una galería, obvio, es verdad. Pero creo que sí es necesario también que el espacio tenga esa posibilidad, porque cada vez hay menos espacios para vender y realmente, o sea, los artistas ocupan mucho. Y llegar a acuerdos muy transparentes de si se comisiona, cuánto se comisiona, de que todos estemos de acuerdo. Creo que es un proceso muchísimo de escucha. El año pasado para todos, los 5, los 6, los 7, éramos como 10 al final, los que estábamos involucrados, era escucharnos, respetarnos, pero también como retroalimentar. Al principio, en las artes escénicas no existe esto de la retroalimentación para nada, como en las visuales, que tampoco hay tanto, pero hay más. Ellos realmente presentan, van al escenario y están ahí tirados al agua y nadie después les dice nada, les dicen los amigos, entonces realmente son tirados al agua. Entonces sí era mucho darles como un espacio para equivocarse y que la otra persona me dijera, mira, esta transición está pésima, o esto no lo leí. Entonces eso fue como, para mí en realidad fue un aprendizaje enorme de cómo funcionan las artes escénicas, porque yo veo más desde una cuestión de lo visual y lo gráfico. Y después ya este año con ellas, realmente mi reto más grande es ver cómo las logro unir, por el hecho de que todas estén como dispersas, y convivir, porque al final del día, o sea, yo no, no pretendo que tal vez que mis procesos de conciencia sean como por convocatoria, porque realmente sí entran a mi casa, entran a un espacio muy personal, yo vivo con mi pareja, hay muchas cosas ahí, hay arte, o sea, es como, es todo. Entonces, y es una relación muy intensa personalmente. Sí, es una relación muy intensa personalmente, es un mes muy intenso. Dígamelo a mí.
sí la contraté porque realmente me encanta su trabajo. Entonces, como que la residencia virtual surge como una forma para mí, como yo autogestiono y trabajo, colaboro con muchas personas, pero al final del día soy yo, sí me faltaba ese proceso como de hacer y crear junto a otros. Entonces, la residencia se convierte como en este proceso de poder hacer con otros, de dialogar con otros, de convivir con otras y otros. Y es intenso, pero es lindo también. Y te reta, digamos, en enero tuve el proceso igual, que era otro proceso totalmente. Igual es que es un señor de 70 años. Entonces, eso es otro reto, porque él también está muy, o sea, orientado hacia lo institucional, y esto es un espacio experimental. Y también es como, o sea, saber dialogar, saber confrontar cuando algo está mal, o sea, como que es un aprendizaje constante. Con Madeline, como nos conocimos en noviembre, en realidad nos llevamos súper bien, ha sido sumamente divertido. Y creo que eso que, y también su manera de producir es como muy, ella tiene sus investigaciones muy claras, entonces todo lo demás sí es mucha exploración, y ha sido como muy fácil y muy rico de verla a ella trabajar, y creo que para un curador no hay mejor forma de escribir sobre un artista que si uno lo ve trabajando. Sí, quizás eso es como súper importante para los artistas, como que esta imagen sacra de santo curador, o como este no acercarse. Yo, a mí la verdad es que esa imagen de curador no me encanta, y era como los curadores, como, y entonces ver este proceso como más tú a tú, ¿verdad? Como poderlo más bien platicar con un... O sea, nunca hicimos un horario de a las 7 nos reunimos a hablar sobre qué estás haciendo, ¿no? Era como tomarnos un vino y platicar, y ahí surgieron las conversaciones. Sí, los títulos fue como hagamos una lista de todo lo que se nos ocurra y después ya escuchemos y no. Hasta que llegamos, ¿no? Al título que, todo, que o sea, Jimena, que es la pareja de saca, que las tres dijimos, ah, ok. Pero o sea, es como un espacio muy mutuo, o sea, realmente no me interesa como que las personas que yo invito a estar ahí, a habitar y a trabajar ahí, porque sí creo eso, que hay un gran vacío de espacios de trabajo. Entonces, para eso está el espacio Satisfactory, si quieren exponer, buenísimo. Madeline optó porque sí quería exponer, entonces mañana exponer los resultados hasta el 28. El anuncio publicitario. Exponer sus resultados hasta el 28 de las piezas que hizo en la residencia, que creo que es algo que ella igual va a seguir trabajando y evolucionando más durante el año. Ahorita para mí es más como, realmente sí me interesa que lo que pase en la residencia hayan consecuencias post la residencia. Claro, el intercambio que va a haber entre las participantes. Sí, después, también sí. Como el próximo año tal vez vemos exponer todos los resultados juntos en algún espacio. Me encantaría que ese espacio empiece en Costa Rica y después se presente en Guatemala, en Belice y en El Salvador. O sea, cómo viaja la exposición y cómo ellas también van a poder gestionar y exponer en sus países lo que hicieron junto con las demás. Y la curaduría de esas exposiciones, yo diría yo, seremos todas al final, ¿no? Porque es un proceso donde a mí no me interesa decir, yo sé o yo tengo la razón, yo les digo, yo soy su facilitadora, que necesita. Es más como desde ahí. Siempre hay como una gran responsabilidad con el espacio, y realmente... Es un espacio íntimo, por lo menos temporal, es un espacio de trabajo donde están todas las cosas de las personas que están ahí, y realmente, por naturaleza, uno tiende a hacer lo más sencillo, que es hacerlo por invitación, ¿verdad? Que es, realmente hay una gran lista de gente que uno tiene mapeada, con la que uno quisiera establecer lazos, de hacer procesos, hacer cosas. Entonces al final hay una cosa ahí un poco, digamos, tal vez egoísta, de decir, va, yo quiero hacer esto, ¿verdad? Y sería muy, muy chiva como poder abrirlo, pero siempre están todas estas consideraciones de espacios autogestionados por los mismos artistas sin fondos y con un montón de limitaciones, ¿verdad? Que hacen que termine uno haciéndolo de esta manera. El caso de la salita temporal, han habido... personas que se han acercado y han entrado a la salita temporal y han pasado proyectos ahí que no estaban ni siquiera mapeados, y era algo que realmente para mí era muy importante, y volviendo un poco al tema anterior, como de esta, es esto que inesperado que pasa cuando uno se abre a que pasen cosas con otras personas, porque hay una cosa como
del ser el que toma las decisiones, ¿verdad? Y de esta cámara de eco que sucede dentro de una institución, dentro de una persona, dentro de un grupo de personas que toman decisiones en las que todos estamos de acuerdo con las cosas y vamos funcionando de esta manera, que tomar la decisión de abrirse a procesos colectivos donde hay otras personas involucradas que traen su propio punto de vista es también abrirse al cambio y a las cosas, y al cambiar uno es evolucionar. De alguna manera el cambio siempre significa ir adelante. Entonces, sí siento que es que, por lo menos, yo hablando desde temporal, al principio lo quise hacer así, como abierto, hasta había una solicitud en la página, en la página temporal, para poder ingresar y poder presentar un proyecto a presentar en el espacio. Pero luego realmente es que se vuelve insostenible, se vuelve imposible, digamos, para mí como gestor del proyecto, y para pedírselo a amigos y amigas que colaboran con el proyecto, ¿cómo les pedís que se echen esa responsabilidad encima de hacer una, verdad? Entonces creo que para nosotros es mucha gestión, se vuelve un trabajo de dedicación casi que exclusivo. En su caso, Irina, ¿cómo imaginan que va a ser el proceso de convocatoria o invitación a artistas participantes? Bueno, por el momento, por razones bastante similares, estamos pensando también en personas que, bueno, que ya sabemos, que conocemos, con las que hemos trabajado, que conocemos su seriedad, etc. Entonces, digamos que para el espacio de residencia sí estamos pensando por el momento en hacerlo ya con personas que hemos decidido dentro de nuestro equipo, y hemos pensado, sin embargo, lástima que no puedo ver, pero a todas las personas que están ahí, 01 es un espacio que idealmente lo que estamos esperando es que también sea un espacio no solo para este intercambio y esta retroalimentación solo con el artista residente, sino también con otros artistas de otros espacios, que no se sientan nada más como necesariamente relacionados directamente con otros espacios, y que puedan bienvenidos en este espacio. O sea, la idea es que 01 es un espacio seguro tanto para crear ahí como para estar, para tener contactos, para hablar con gente, para preguntar, para presentar nuestros proyectos. De verdad, esa mesa está ahí para la comunidad artística, o sea, está ahí para nosotros, para compartir, para usarla. También estamos escuchando mucho, o nos gustaría escuchar qué es lo que se necesita y qué de eso que se necesita nosotros podemos facilitar también, teniendo ya un espacio y sabiendo que un espacio significa un montón. O sea, siempre queremos hacer un montón de cosas y bueno, lo que no hay es un espacio. En este caso hay un espacio físico, está en el Centro HF, tiene muchas facilidades y sí, nos gustaría más bien que se acerquen, que digan qué se necesita, qué se puede buscar, qué se puede producir acá, y tener un diálogo para ver qué se puede generar. Sí, la idea es que la cuestión de las residencias y la expo es una parte, pero la idea es que haya un lugar que tanto nos hace falta, que tanto se ha perdido, que ya no existen estos lugares como encuentros donde después de no sé qué nos vemos y hablamos ahí. La idea es que este sea uno de esos lugares y que sea un espacio seguro también para ir a trabajar, para ir a estar ahí, entonces, para que el público. Me parece que había otras preguntas por allá atrás, no sé si levanta la mano. Yo iba a preguntar algo, pero creo que ya Luciano medio respondió, que era con respecto a la residencia gestionada por artista, ¿no? Porque ya hemos escuchado, digamos, la otra parte, ¿no? Y tal vez porque yo también estaba en esa posición, pero puedo reformular la pregunta a más bien cómo, tal vez a Luciano, cómo le afecta el gestionar un espacio así, recibir a tantos artistas y tantos procesos. Para mí, personalmente, el cierre de 1146, que fue el proyecto anterior, que era esta casa de Bonaral Favorito, era increíble y era muy como espacio de trabajo y solamente no exposición, no proyecto de gestión ni nada, sino nada más espacio de encuentro.
venía un poco también esa pregunta que yo me hacía, que era, me voy a un espacio para producir, para estar solo y poder producir la cantidad de obras que necesito hacer para mis cosas, para mis expos, para estar como realmente concentrado, sin distracciones, y verdad que esos espacios suelen de estudio compartido suelen ser de flujo de gente. Y realmente la oportunidad que vino pues me ayudó a tomar la decisión, pero estoy muy contento de haberla tomado, porque siento que un poco lo que dije antes, o sea, como que hay una... Sí, si estás encerrado en un espacio sin distracciones, puedes ser increíblemente productivo, ¿verdad? Pero abrirse a esas otras personas, a esos otros procesos, a realmente entender cómo alguien más hace las cosas y cómo piensa las cosas y cómo interactúa con ese espacio, y verdad, es realmente como este imprevisto, como esto que uno puede planificar y puede ser increíblemente productivo, increíblemente, digamos, como orientado hacia algo, pero después viene algo que te saca, ¿verdad? Y tal vez te saca para mejor. O sea, tal vez realmente es como decía ahora, o sea, abrirse a esa posibilidad es enriquecerse uno infinitamente. O sea, para mí la salita temporal, o sea, yo lo decía ahora, que es como, me interesa documentar y crear tal vez una pieza de documentación que en algún momento se tome oportunidad de presentarla en una exposición afuera de Costa Rica. Me encantará hacerlo, porque dentro de este paquete, dentro de esta obra que va a ser esta documentación, pero tal vez va a ser también una maqueta de la galería, de la salita temporal, o tal vez va a ser la salita temporal a reproducción 1:1, van a ir todas estas personas que pasaron por ahí, y de alguna manera, ¿verdad?, vamos a ir como juntas a algo. Entonces sí, por ahí. O sea, creo que hay muchas formas de que una residencia puede funcionar. Entonces es más como que cuál de todas les resuena a ustedes, y que busquen a estos espacios, que se acerquen y propongan, porque muchas veces sí, uno tiene mapeado, ¿no? Uno va mapeando, pero o sea, yo siempre estoy abierta a escuchar y a recibir. No necesariamente siempre va a confluir, no me va a resonar o le va a resonar el espacio, pero estoy dispuesta a ver. Creo que cada espacio también, conforme va recibiendo gente, ¿verdad? En el caso que sea a mi casa y así, es igual, siempre hay gente que viene, va. Cada más como en un lugar donde hay mucho tránsito de gente, la gente va hacia adelante a comer, entonces pasan y demás. Se va armando como una pequeña comunidad y un espacio de seguridad, desde mi lugar de acompañamiento, desde currículum, traducción, statements, revisión de carpetas, si yo no lo puedo hacer, gestionarios, ¿quiénes pueden revisar la carpeta? De un lugar que yo quizás no es mi área de expertise. Entonces, realmente es ver cuáles espacios con cuáles resuenan y a dónde quieren ir y cuáles quieren ocupar y proponer. O sea, creo que a veces lo digo porque lo veo, o sea, los artistas se quedan esperando que uno vaya a ellos y está, uno está en muchas cosas, ¿sabes? Entonces es como, también pueden llegar, hola. Y sí, y ver si hay química. Tampoco no todo el mundo tiene por qué hacer química. Pero sí, todo el mundo tiene que escucharse y respetarse y tratar de hacer un poco de en mi caso, como además decía mucho de diseño, eso es lindo, pues está en una semana, digamos. Yo, Ritual no está abierta a convocatoria, pero Satisfactory como espacio de residencia independiente, solo en la salita sí. Porque no es alguien que ya estaría viviendo conmigo en mi espacio. Probablemente este año apliquemos un ProArtes para poder hacer más bien como la inversa, una residencia descentralizada, que artistas fuera de San José apliquen para venir a San José, a estar ahí una semana o dos, que es un tiempo donde uno tal vez alguien que no conoce puede convivir, lo que pasa es que ya un mes, dos meses, tanto realmente se ocupa, es una cercanía y una empatía bastante grande, creo yo. Y eso para el cuidado de todos y todas, porque uno no quiere también llevar a alguien ahí que después la esté pasando mal. Entonces, es como mucho. Bueno, adelante. Yo quisiera preguntar o contar algo. Yo estuve con los años en la residencia de salita temporal y me fui dando cuenta durante el proceso que el enfoque es mucho a invitar a gente a que explore. Según lo que he escuchado, todos tienen una intención similar, ¿verdad?
Entonces quería preguntar si todos tienen una idea realmente así o si varía un poco más sutilmente de cada uno, porque sí, obviamente hay, o sea, vale mucho exponer y todo, pero tal vez alguna de las personas que están aquí, como, al igual que yo estaba como antes de ir a la presidencia, se hace uno la idea como de que se necesita un resultado, y yo lo que me fui dando cuenta es de que es mucho un espacio de exploración, como que a la hora de acercarse a un espacio de estos, en vez de ir con una idea de que voy a producir tal cosa o voy a concretar tal cosa, me imagino que es más bienvenido el ir con una idea de que quiero explorar un tema, ¿verdad? Entonces, sí, justo así se invitaba a las personas a postularse para la Alter Academia. Como, traigan una idea, algo que imaginan, preguntas. Usualmente a mí personalmente me interpela mucho cuando tienen más preguntas que respuestas y cuando la idea es explorarlas juntas. Y eso no quiere decir que no llevaba a producción, porque llevó a mucha gente a mucha producción, que luego se expuso en el Museo de Arte y Diseño, que se fueron a residencias en Puerto Rico, en Londres, en Colombia. Pero en el momento que estamos ahí, es como yo le decía un poco, como teníamos como varias frases, una era como derecho a la pereza, fracasar más, fracasar mejor, como un paréntesis en el momento, y para poder tener como ese espacio donde si quieres producir, puedes producir, obvio, nadie te va a decir que no, claro. Pero no es el fin, es un poco como ir en contra también, y aquí me voy a poner un poco como política, pero si es en contra de ese sistema capitalista de producir, sacar, mostrar, vender, es como no, vamos aquí como a tratar como mínimamente de cambiar un poco las lógicas de ese sistema. De ralentizarlo, por lo menos. Definitivamente, el desacelere era una de nuestras también como... O sea, es que yo siento que digamos, como este tema de producir, sacar, vender, este tema capitalista, es algo que es necesario para todos los artistas poder subsistir. Pero también trae a la mesa las otras monedas posibles, ¿verdad? Que es una cosa que creo que es importantísima de entender, cómo hay tantas otras monedas con las cuales podemos pagar por algo que estamos recibiendo. Y creo que hay en estos procesos entre artistas, entre gente, en estas cuestiones horizontales, hay maneras de determinar beneficios mutuos por las cosas, ¿verdad? Que van más allá de eso. Y después están estas otras oportunidades que pueden surgir de haber pasado por ahí. Entonces, como... sí, o sea, a mí sí me interesa como que lo piensen como eso, un proceso para explorar el lugar y errar, y después si quieren exponer, exponen, si no, no, si nada les gustó, nada les gustó. Claro. Si después de darse cuenta que es atestó, van a empezar de cero en otro lugar increíble, pero sí también trato yo al menos de involucrar la interdisciplinaridad, o sea, no me interesa al menos de que sea un espacio solo de artistas, o sea, sí me interesa demasiado que ellos reciban otras retroalimentaciones y críticas de personas que no tienen nada que ver con las artes, sociólogos, antropólogos. Digamos, a ellas las van a dar en los espacios entre que no tengo residentes, ¿no? Porque ahora tengo dos seguidas y después septiembre, octubre. En esos meses in between, que vamos a tener reuniones juntas por Zoom, también hay gente que les va a comentar las historias sociopolíticas de los 80s.